Ya estamos de regreso y vamos por nuestro segundo avance, la segunda probadita de redes sociales. Y comenzamos con Diario Record. Romario quiere limpiar de corrupción al fútbol brasileño. En deportes, redes sociales, Messi presume su comercial con Kobe Bryant. El comercial está padrísimo, se los recomiendo, deberían de verlo. Es un niño que no sabe a quién pedir el autógrafo y los dos jugadores se desbaratan para hacer que se lo pidan a ellos. Y por otro lado, Terry será baja para el Chelsea en el Mundial de Clubes. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Estaremos muy puntuales y muy pendientes de estas recomendaciones que nos hace nuestra compañera Ingrid Martínez. Sin duda lo de lo de Messi llama mucho la atención, ¿no? Ahora ya también se empieza a convertir poco a poco eh, en un personaje muy muy solicitado por las marcas comerciales, ¿no? Firmando cualquier número de contratos para Estar precisamente en la publicidad de diferentes productos, ¿eh? sí, de diferentes sí. marcas, sin duda, sin duda va a ser uno de los atletas, uno de los deportistas que pase a la historia, no solo por su fútbol, sino también por, por su carisma, por su forma de ser, por su trato con la prensa, por muchas cosas. Creo que Messi. Es, es sin duda ese, eh, uno de los candidatos a, a pasar a la historia y a estar con los más grandes que haya dado, no solo, fíjate, el fútbol, eh, sino en muchas disciplinas deportivas. El mundo del deporte, ¿no? Sí, sí. Y, y, y hay algo que, que va, va y, y, y pone a Pelé, por ejemplo, en ese círculo. Terminar sus carreras, tener trayectorias prácticamente intachables y es el camino que Leo Messi lleva hasta el momento. Sí, después puede convertirse en un gran embajador y promotor del deporte de cualquier como lo es sin duda alguna. Yo creo que él podría ser el heredero de esa mecánica de de, de qué le podríamos llamar del merchandise? Sí, sí, sí. A sí. nivel mundial. Sí. Lo que, que no puede, lo que no puede ser Maradona. No, 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 no. De ninguna forma. Lo que no puede ser Maradona. De bueno, ninguna ahí está, forma, el, pero el claro caso. Sí, Sí, Messi. Es que no solamente tienes que ser bueno en un deporte, sino además tener carisma. Y tener coherencia de vida. Y Maradona no tiene ese carisma. Maradona es... Y no tiene ese Maradona esa... es Maradona, pero en, en esa otro coherencia aspecto, ¿no? de sí. vida, ¿no? Con lo Sin que, duda, con lo que finalmente como atleta llegó a demostrar. Bueno, ahí está el caso de Messi. Gracias a Ingrid Martínez por esta, por esta información. Regresando a lo del fútbol de estufa, me parece que lo de Trejo lo decíamos, después de alcanzar esa final de la Copa Libertadores de América con el Cruz Azul, que hasta ese momento estaba apenas México abriendo los ojos como club. Como, como participante en torneos de, de clubes, estaba abriendo los ojos a meterse a un torneo grande como es la Libertadores y Cruz Azul estaba pisando fuerte en, en la final. Recuerdo que, insisto, la máquina celeste le quitó el invicto de un largo, largo trecho que traía el equipo argentino y estuvo a nada. A nada de quedarse con esa Copa Libertadores. Pero de ahí la actuación de, del profe Trejo vino a Pachuca, todavía tuvo una, una muy destacada actuación y después se ha convertido en un técnico de, bombe, de, de bomberazos, ¿no? De equipos medianos hacia, a, hacia equipos que andan padeciendo eh, en la situación del descenso, en fin. Fíjate cómo cambia la carrera de, de un deportista. Comenzando en este caso del profe José Luis Trejo, que él fue integrante de la selección olímpica mexicana junto con Juan Manuel Álvarez, centrales de esa selección olímpica que participó en, en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y después fue ya profesionalmente también compañero de Juan Manuel Álvarez en la defensiva central del conjunto del Atlético Español. Que tenía a Cachito Ramírez, que tenía a Yango Molada de Portero, y estos dos jugadores mexicanos que eran, que eran centrales. Después cada uno se, se separa, se termina su carrera futbolística, pero se van al aspecto de la dirección técnica y, y el profe eh, Trejo se va a Alemania y se incrusta en la organización del Bayern Múnich y vive allá varios años, conoce a fondo precisamente la preparación y la, a la filosofía futbolística de esta organización, viene a México y bueno, pues Cruz Azul le da la, la, la oportunidad sí, y es sí, sí. cuando tiene una gran remontada él en el fútbol, pero a raíz de ahí cambia y se va con el equipo de Pachuca, logra el título, pero tal parece que... Esa llegada al Pachuca y ese título lo tuvo que pagar muy caro por una cuestión de manejo de decisiones, de manejo de imagen y de circunstancias futbolísticas. Porque el caso de Trejo, hay que recordarlo, que se estaba en, en, en la comida festejando lo que había sido el título de Cruz Azul y al otro día aparece ya con los Tigres del Universitario sí, de Nuevo recuerdo, León, haciéndole una jugada muy fea a, a Pachuca y tal parece que de ahí... Como que le vino un mal de en su guitarra, carrera, no. ¿sí? y ya no ha podido encontrar ese, ese rumbo. no Es que era el técnico del momento y Tigres claro. pagó lo que fuera, ¿no? Para llevárselo a sus filas y sí salió. Por Llegó la por puerta la puerta grande hasta... sí, sí, sí. y se fue por la de servicio. Sí, totalmente. Y no, de no ahí lo que tú formas. dices, Pablito, a puro bomberazo. Vino seguido. abajo la carrera. Del profe Trejo. Bueno, ahí está. Vámonos del otro lado del de, eh, mundo en el viejo continente. La situación de Javier Aguirre que hace declaraciones importantes luego de que se rumoraba el supuesto interés de Aguirre por contratar los servicios de eh, el mexicano Neri Castillo para llevárselo allá con los periquitos. Finalmente, esto es desmentido por el propio Javier Aguirre, quien no habla por el momento de alguna contratación, sino más bien de garantizar la salvación del conjunto español de Barcelona para lo que fue precisamente contratado. Se hablaba incluso de los mexicanos Hugo Ayala y eh, Neri Castillo, quien dice Javier Aguirre, espérenme tantito, ¿no? Espérense. Además, tiene una muy mala experiencia aquí. Claro. Muy mala experiencia en ese sentido. Claro, Pablito, a eso, a eso iba yo. Qué bueno que tocas ese tema. Hay que recordar lo que le pasó con el, con el Zaragoza. Hay que recordar lo que le pasó con el Osasuna. Llegó con, con gente, con eh, jugadores mexicanos. Y lo dejaron colgado al vasco, le fallaron, no le cumplieron. El vasco en estos momentos no está para hacerla de promotor ni de decir, saben qué, estoy ahora en el español de Barcelona y vamos a, a traer a Nier Castillo no, o, o voy a traer de, a Nier Casillo. No, 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 no. Yo no, creo no. que le ha quedado la experiencia al vasco. Él tiene que ir con lo que el club le dé. Y ya, ya bastante responsabilidad tiene con salvar a un equipo para que todavía pide. estarle haciendo de pilmama con los recomendados. Yo creo que logra el proyecto y podría estar en condiciones de empezar a pedir finalmente los refuerzos, los refuerzos que considere. Pero creo que lo, lo dice muy bien el vasco. El primer objetivo es la salvación Sin duda. del español de Barcelona. Bueno, regresando al tema precisamente de Messi y del jugador de basketball Kobe Bryant. Aquí Ingrid nos tiene ya preparado precisamente para que nos decía no se lo pierdan. Bueno. Para que no se lo pierdan en tribuna de deportes, Ingrid, muéstranos cuál es el, el, el video de Messi y Kobe Bryant. Claro que sí, Pablo. Bueno, la producción ya se encargó de buscarlo para que usted no se quede con la duda. Y este comercial es una aerolínea donde ponen a los dos jugadores, entra un niño al avión y se encuentra con la necesidad de pedir un autógrafo pidiendo a la Messi, el autógrafo, y siendo Kobe Bryant el que llama su atención para decirle que él también le puede dar el autógrafo. Y pues nada más, mejor vamos a verlo. ¿Para qué se los cuento? Ice cream? The best fly with Europe's best airline. Bueno, ahí está, sin duda esta aerolínea agarró a dos de los jugadores, uno de fútbol y uno de básquetbol, más carismáticos. Vamos a un corte y continuamos.